Bueno, pues sí, como es sabido, la sopa boba era la comida que, que daban a los pobres. ¿eh? En los conventos, no en cualquier otro lado, en los conventos, sí. Que yo sepa, en verdad, no había ninguna receta especial, mmm, ni mucho menos. E incluso todas las alusiones que se hacen a ella la presentan como una especie de bodrio de revuelto potaje, ¿sabes? Sí, hay un... <laughs> No sé, ya me entienden, o sea. No. Bueno, en fin, que como la pobreza y el hambre, pues, es una constante de nuestra, la verdad, literatura a través de los siglos, la expresión sopa boba pues ha tenido mucho éxito. Eh, ha dado lugar a, a diversas expresiones, diversas transformaciones, como eso, ¿no? De comer la sopa boba, tal, bueno, o andar a la sopa boba, ¿no? Y eso quiere decir, pues eso, llevar una vida holgazana a expensas de otros, ah, lo que se lleva hoy en día en muchas personas, la verdad. Bueno, eh, un sopista era persona que andaba a la sopa boba. ¿No? Y por extensión, pues un estudiante que seguía su carrera literaria sin otros recursos que los de la caridad, o sea, vivir de la sopa boba. También pues eso ha querido decir pues poseer una sinecura o un enchufe. Nepotismo en estado puro, ¿Mm? <laughs> más o menos. En los siglos XVI, XVII, pues también se llamó a la sopa boba gallofa. ¿Eh? que venía pues de la comida que se daba a los pobres que iban de Francia a Santiago de Compostela pues pidiendo limosna y por extensión gallofero fue quien se aprovechaba de la sopa boba y pues vivía de ella y ya luego pues significó holgazán significó vagabundo eh, que andaba pues eso pidiendo limosna sin oficio ni beneficio y así y pues también lo mismo o sea gallofear pues sigue queriendo decir según la rae eh, pedir limosna viviendo vaga y socialmente pues sin aplicarse <laughs> a trabajo ni ejercicio alguno o sea está ahí con el culo como una ventosa mayormente por ejemplo incluso el padre Juan de Pineda en su libro los 35 diálogos familiares de la agricultura cristiana escribe eh, concretamente sobre gentes que viven de gallofear o sea andando de hogar en hogar donde ven que sale humo ¿no? Y bueno, vamos a ver, por favor. Esto estamos hablando de hace años, 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 demasiados años, décadas. ¿Para qué vamos a decir? Y, y siempre la humanidad hay un punto que se queda estancado, ¿no? Que seguimos gallofeando en la vida moderna. Muchos de ustedes seguramente lo conocerán, o sea, por favor, no seguramente mirarán hacia el lado y verán a alguien incluso le pondrán nombre y le pondrán cara y dirá este, este es que este se ha dedicado a eso toda su vida y seguirá haciéndolo es así, pues nada espero que les haya gustado y nada ya saben lo que cuando le van a decir tú, déjate de andar a sopa bobanda, eh <laughs> bueno, pues nada, hasta luego